Navalny no podrá disputar la presidencia rusa a Putin. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de apelación presentado por el líder de la oposición contra la decisión de la Comisión Central Electoral que prohibió su participación en los comicios. Todo porque Alexei Navalny tiene antecedentes penales y una condena por organizar manifestaciones contra la corrupción no autorizadas por el Kremlin. Aunque la pena fue suspendida, el Supremo ruso no ve motivos para aceptar la apelación. El líder opositor asegura que fue víctima de un proceso judicial inspirado en motivaciones puramente políticas. El presidente ruso Vladimir Putin, que es candidato a la reelección, ha fijado los comicios para el 18 de marzo.